más importantes e históricas que ha tenido la nación por su producido que va directamente al sector rural del país. Es que ha sido una empresa importante históricamente, que nació con Ecopetrol, estuvo al lado de Ecopetrol, pero que cuando la recibió el departamento de Santander, la recibió en unas condiciones marchitas, tanto financiera y fiscalmente, como también en la obsolescencia de sus equipos. Desde el 2008, en la Asamblea Departamental, hasta la fecha, hemos acompañado plenamente, respaldando la permanencia de la empresa, la salvación de la misma, respaldando a los pensionados, a los trabajadores, por resarcir también históricamente lo que ha significado la empresa y por resarcir también históricamente a Barranca Bermeja, que ha sido la ciudad donde nació la industria del petróleo y la donde más se han afectado en los conflictos armados en el país. Entonces hoy es una fecha más en la búsqueda de mecanismos, instrumentos, herramientas y una comunicación efectiva entre el gobierno, los pensionados y los trabajadores para efectos de buscarle una salida a la misma. Pero la Asamblea en pleno hoy respalda el salvamento de la empresa Ferticor.